de este sábado a las, o sea, sábado 16 de octubre a las 21 horas, va a ser el acto central, muy breve, conmemorativo de los 125 años del teatro, perdón, de la Sociedad Italiana y los 75 años del Teatro Coliseo. Con tal motivo vamos a tener la presencia de la Cónsul General de Italia en Córdoba, que hace muy poco ha asumido. Ella estuvo desempeñándose antes en la Embajada de Buenos Aires. Y también viene la presidenta de la Agencia de Córdoba Cultura, viene el director del Teatro San Martín, viene el diputado Mario Borghese, que forma parte del Parlamento Italiano, entre otras autoridades, por supuesto las autoridades municipales. Y en ese marco, tras unas breves palabras, vamos a ver la presentación de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, que es uno de los elencos más importantes que tiene el país, reconocido por grandes músicos, y viene con 12 músicos, con dos cantores, Gustavo Vicentín, que es el cantor habitual, y como cantante invitada, Mary Murúa, y una pareja de baile de gran relieve. Va a ser un espectáculo de aproximadamente una hora, homenaje a la obra de Leopoldo Federico, quien tuvo una larga trayectoria, tocó con los grandes, por decirte, con Piazzolla, Troilo, entre otros, y fue nada menos que el director de la orquesta que acompañó a Julio Sosa en su época de esplendor. Esto va a ser con entrada totalmente gratuita, pero por razones de organización, la gente tiene que retirar la invitación en la sede de la Sociedad Italiana, en horas de la mañana, en la secretaría, en horas de la tarde pueden ingresar al hall y a la izquierda está la oficina del Espacio Cultural Coliseo, que también tiene invitaciones para entregar. Se entregan dos por persona y con esta invitación van a poder acceder al espectáculo del día sábado. Tenemos un protocolo para casi 800 personas habilitado, así que va a haber lugar. Lo importante es que la gente esté cómoda y pueda presenciar un espectáculo que seguramente va a ser de gran nivel. Se estrenó hace una semana en el Teatro San Martín de Córdoba. Y bueno, y además nosotros vamos a aprovechar esta ocasión para destacar el apoyo, que es un ejemplo a nivel nacional, porque tenemos infinidad de pedidos que nos han llegado desde otros lugares del país solicitando la ordenanza donde el comercio, la industria y los servicios, sea el empresariado local, y junto con la iniciativa política, tanto de la gestión anterior de Nelson Hipérico como la de Carlos Briner, dan un apoyo real al sostenimiento del teatro. En un principio fue para ponerlo en valor, porque estaba muy destruido, y ahora para poderlo mantener, porque si no se nos vendría abajo rápidamente.